Hello, hello. Welcome, ladies and gentlemen. Hello, Felipe. Welcome. Tamara. Hello, hello. Welcome, everybody. How are you? Ms. Fuentes. Geraldina. Hello. Stephanie. How are you? Welcome back. Hello, everybody. How are you? How do you feel today? You feel good? All right. Are you ready for your English class? ¿Están listos para su clase de inglés? All right. ¿Me escuchan todos? Can you hear me? Yes? ¿Me escuchan todos? Can you hear me? Okay. Yo no los escucho a ustedes. Audio, check. Felipe, ¿me escuchas? Creator, ¿me escuchas? Rodrigo Arias, ¿me escuchas? Hello, hello. Flores, ¿me escuchas? Yes. Fuentes, ¿me escuchas? Yes. Okay. Yes. All right. Okay. All right, guys. Let's go ahead and get started. Welcome. My name is Mr. Santos. I'm going to be your teacher for your Principiantes 1 class. Welcome, everybody. Bienvenidos a todos. All right. ¿Están disfrutando de este clima lluvioso? It's raining a lot. Okay, vamos a empezar con entrevistando uno al otro para que se sientan cómodos y se conozcan un poquito. Okay, les voy a mandar 5 preguntas al chat del Zoom y lo vamos a preguntar. Question number 1 is, what's your name? And you will respond, my name is, and you're going to respond your name. And then you're going to ask, oh, time's up. Okay. And then you're going to ask, okay, everybody's responding. My name is Alma. My name is Claudia. Very good. My name is Miguel. My name is Roxana. My name is Pamela. My name is Alexandra. Very good. All right. So what we're going to do is we're going to ask each other the questions. Vamos a preguntar uno al otro las preguntas. Les voy a poner 5 preguntas. What's your name? Número 1 es what's your name? Número 2. Where do you live? Where do you live? Number 3. What do you do? ¿A qué te dedicas? What do you do? Number 4 is going to be, how old are you? How old are you? ¿Cuántos años tienes? And the last question is, do you like English? Okay, everybody repeat please. What's your name?
What's your name? What's your name? What's your name? What's your name? What's your name? Where's your name? Where do you live? 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 What do you do? What do you do? What do you do? What do you do? How old are you? How old are you? How old are you? How old are you? Do you like English? Do you like English? All right. Now I am going to have one volunteer, un voluntario, and I want the volunteer to ask me the questions. Voluntario que me haga las preguntas a mí. One volunteer. Yo. All right, Miss Fuentes. Please ask me the questions, Miss Fuentes. What's your name? My name is Ruben Santos. Good night. Hello, good evening. Where do you live? I live in Mexicanos. I live in Mexicanos. What do you do? I am an English teacher. How old are you? I am 37 years old. Do you like English? I love English. Okay. All right. Now I want you to practice in pairs. Un alumno hace la pregunta, el otro alumno responde la pregunta y viceversa. Después el otro alumno hace la pregunta y el otro alumno responde. Do you understand? Yes. Do you have any questions? Okay, va a responder con su información. No con la mía, con la suya. No le vaya a decir, my name is Ruben Santos. Le va a decir el nombre suyo. Okay, you ready? Les voy a mandar una invitación. Usted le tiene que dar clic al botoncito que dice entrar o join. Le va a aparecer en el centro de su pantalla. Y nos fuimos en parejas. Alma trabaja con Stephanie. Álvaro trabaja con iPhone de Eric. Geraldina trabaja con Roberto. Felipe con Luis. Roxana okay. con Xochitl. Marvin con Pa Flores. Miguel con Rene. Miguel Castro with Chamba and Fuentes. Y Claudia con Ross Hernandez. Let's go. Nos fuimos. With whom?
Ok, estoy viendo que Felipe, Tamara y Nubia no entraron al chat. ¿Qué les pasó? Habla Felipe, no sé si me escuchan. Sí, lo escucho, pero no entro al chat. Sí, es que no, todavía no comprendo la aplicación Zoom porque no sé dónde entrar al chat. Ah, ok. Cuando no le aparece en el centro de la pantalla un icono que dice entrar. No. No le parece. Join. Inglés corporativo. Ok, presione el botón verde que está abajo, un botoncito verde. Presione ese botón. Va a compartir su pantalla conmigo. No aparece. ¿Está trabajando de su teléfono o de una laptop? Ah, verde, compartir. Sí, ok, ese, compartir. Ok, dele compartir. Ahora ya le presioné compartir. ¿Qué comparto? ¿Foto, documento, caja? No, quiero ver... Pantalla. Pantalla. Quiero ver por qué no le aparece Join. Conecté, compartí la pantalla y me da un diálogo. Zoom comenzará la captura de todo lo que muestra en la pantalla. Ok. Para ahora. Sí. Permisos para emitir la superposición de aplicaciones. No. Ya lo voy a compartir yo, espérenme. Ahí está, ya me compartió. Nubia me compartió. Gracias, Nubia. Ok, no le aparece compartir. No veo dónde dice join. Ok. Usted no puede compartir la pantalla mientras el otro participante está compartiendo la suya. Sí, es que Nubia está. Creo que ya, Stop share, ok, está bueno. Okay. Okay, guys. Sorry, tuve que parar los chats porque no les apareció a algunas personas. ¿Alguien me puede decir en qué parte de la pantalla le tiene que aparecer? ¿Quién está trabajando del teléfono? Levante la mano. Okay. Quiero que se vaya con su mouse. Quiero que le haga scroll para abajo. Y le va a aparecer un pop-up que le dice participantes. Quiero que le dé clic a participantes y le van a aparecer tres puntitos. Y usted le va a dar clic donde dice tres puntitos. Y de allí usted va a poder levantar la mano así como lo hizo el señor Chamba. Ok, Roxana ya levantó la mano. Very good. Quiero ver que todos levanten la mano. No, así no, Flores. Así como lo hizo Don Chamba con la manita azul. Así como Tamara, Roxana, Cornejo también, Felipe. Teacher, a mí no me salen los tres puntitos. Ok, Chamba, ¿le puedes describir al grupo cómo sacaste la mano para que se vea que la levantaste? Chamba. Ok. Ahorita. Ok. Yo estoy desde la compu, no hay problema. Ah, no, está bueno, mucho que mejor. Váyase abajo donde dice participante. Sí. Dale clic a participante. ¿Qué te parece? Me parece el nombre de algunos compañeros. Y, por ejemplo, en el de Roxana Cornejo aparece una manita azul, un micrófono y un icono como de video. Ok. ¿Y no te parecen tres puntitos o algo que te dice más? No. Ok, Flores ya levantó la mano. Abajo, quizá. Claudia ya levantó la mano. Muy bien. Alma levantó la mano. Abajo de los nombres, Roxana. Abajo dice mudo, me, y dice levantar la mano, la par. Ah, mira donde dice mute me, y a la par dice raise hand. Ajá, raise hand, levantar la mano.
Ok, muy bien, Mejía. Ah, ya. Debajo de los nombres. Ok, Fuentes, gracias. Levantó la mano. Luis, me falta Zumbia y me falta Rox Hernández. A mí no me aparece la mano. Flores, ¿le puedes ayudar a Rox Hernández y a Nubia? Nubia, ¿estás ahí? ¿A dónde está el video? Abajo hay una pestañita que dice participantes. Yo como de teléfono solo me aparece chatear, invitar. Pero en ese mismo menú a la par de invitar no le aparece participante. No, no me aparece. Solo chatear, invitar. Está trabajando de su celular, Rox. Ok, ya levantó la mano Rox, gracias. Solo me hace falta Nubia y Miguel Chicas y Benjamín Rivera. ¿Y para qué se levanta la mano? ¿Qué hace eso? Cuando yo les diga que si quieren voluntariar o digamos que ustedes tienen una pregunta y quiere levantar la mano, este es un indicador que usted necesita que le ayude o que quiere participar. Ah, ok. Sí, porque por lo general mantengo los micrófonos en silencio para que no se escuche todo ese ruido. Ahorita porque como vamos aprendiendo la plataforma, estamos haciendo estos ejercicios. Ok, ¿alguien que me le puede ayudar a Felipe Cañas, a Nubia y a Manuel Guevara? ¿Nubia? ¿Me escucha, Nubia? Hola, hola. Nubia, ¿estás ahí? ¿Me escucha, Nubia? Gracias, Alma. Hola, ¿me escucha, Nubia? Ok, ¿alguien le puede escribir a Nubia en el chat privado, por favor, para ayudarle? Juan Flores, ¿estás ahí? Manuel Guevara. ¿Por qué no levanta la mano? Felipe Cañas. Ok, creo que no me escuchan. Ok, bajemos la mano. Put down your hand. Bajemos la mano. Put down your hands. Ok, allí mismo tiene que aparecer para bajar la mano. Luis, baje la mano. Alma, baje la mano. Manuel Guevara, baje la mano. Roberto, baje la mano. Put your hands down. Put your hands down. All right. Ahora vamos a aprender a compartir la pantalla. Esto nos funciona cuando yo los pongo a trabajar en parejas y están compartiendo lo que han escrito en la plataforma o están compartiendo preguntas que han respuesto. All right. Uno por uno le van a dar clic a una pantallita que está abajo que dice compartir, es verde, es una cajita verde. Vamos a empezar con Fuentes. Comparta su pantalla. Compartir pantalla. Ahí está, muy bien. René está compartiendo su pantalla. Zoom. Su descarga, no tiene descargado el Zoom. ¿Y cómo está conectado si no lo tiene descargado? Ah, ya lo descargó. Ok, gracias, René. ¿Alguien más que me comparta su pantalla? Todos van a compartir su pantalla. Ok, Flores compartió su pantalla. Muy bien, gracias.
Fuentes compartió su pantalla. Excellent. Fuentes ya está en la plataforma. Me gusta. Ok. ¿Alguien más? Ok. Very good. Está en el teléfono. ¿Alguien más? Sochi compartió su pantalla. Excellent, Sochi. Good job. Ok. ¿Quién más? Todos necesitamos saber cómo compartir la pantalla. Miguel Chicas. Very good. Thank you, Miguel. ¿Alguien más? All right. Good job, Roxana. Desde el celular. ¿Quién más? Marvin Fuentes. Excellent. Thank you, Marvin. Chamba. Very good. Thank you. Stephanie Castellons. Thank you. Excellent, Stephanie. Ok, no tenemos preguntas para compartir la pantalla. Fácil, ok. Quiero ver que todos estamos en la plataforma. All right. Podemos parar de compartir las pantallas. Ya. Ahora quiero que veamos que todos estamos aquí en esta sección de la plataforma. Ya no estemos compartiendo las pantallas, por favor.